Utilizó a su menor hija con la intención de librarse de la policía. Está realizando una intervención del personal que ha sido descubierto librando licor en la calle. No quiere subir al vehículo. Con actitud altanera, este sujeto no dudó en cargar en brazos a la pequeña cuando se vio sorprendido por la intervención de los efectivos policiales, serenazgo e integrantes del ejército. Su pareja en todo momento era quien respaldaba este tipo de comportamiento. Aparentemente era la madre con un menor de edad y uno de los detenidos, uno de los infractores, era el padre, ¿no? Y cogía pues a la criatura a manera de escudo humano para evitar ser capturado, ¿no? En pleno toque de queda, el hombre con la menor y otras 14 personas fueron intervenidas bebiendo licor en plena vía pública. Esto sucedió en Yerbateros, en el distrito de San Luis. En el momento de dirigirnos al sector pudimos visualizar in situ la total falta de empatía de la población de ese sector, que incumplen de manera permanente las normas de restricción emitidas por el gobierno central. Gente que viene tomando licor en la vía pública, menores de edad, y todas las situaciones adversas están puntualizadas en ese sector. Los intervenidos fueron trasladados a la comisaría de Yerbateros para que se les impongan las sanciones correspondientes.